Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Ahí estamos. Pedazo de micrófono. Ahí se ve mejor. Que tiene que estar ahí, ahí puestito. ¡Ja! Que se vea bien la cosa. A ver, me pongo bien centrado, bien puesto. ¡Ya! ¡Bien! ¿Jugaremos contigo? Sí. Sí, primero vamos a hacer un mapa de aventuras que se llama Nostalgia, que solo se puede jugar individualmente. No está preparado para más de uno, con lo cual va a ser localmente aquí y tal. Luego tenemos, yo tengo un servidor para los seguidores y tal, que es un server de supervivencia. Y yo, bueno, ya lo he puesto ahí, que si pones admiración boca abajo server, te sale la dirección IP y todo donde hay que ir. Y ahí se puede construir lo que quieras, hacer cualquier cosa. Tienes incluso trabajos, pues tienes Safarinet para conseguir mods y tal. Entonces todo eso, fantástico. Jugaremos ahí si queréis, si no vamos a minijuegos a Cubecraft o Hypixel. O si pones servidores, pues también te salen. Ya tienes ahí un montón de sitios donde vamos habitualmente, con lo cual no hay problema. Mi servidor es premium, eso sí lo quiero decir. Vale, también muchas gracias a David Moisés por el follow, que antes de que saliera ya el este ya ha saltado y todo, o sea, que lo sepáis que la canción esa que ha cruzado allí, esa era la canción del follow. O sea que fantástico también. Y yo creo que ya deberíamos de empezar, sin más dilación, a jugar a Nostalgia. Le damos aquí. Vamos a ver. Was. Vale. Single player. Nostalgia. Vamos a quitar un poco la musiquita porque es como muy de intriga y muy de tal. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a escuchar realmente lo que pasa en el juego, porque hay conversaciones, hay cosas, entonces hay que estar pendiente, ¿vale? Me da bien. Bueno, vale, vamos a ver una cosa. Texture pack, o sea, si esto está bien, a ver, escape, options. Video, full screen on. Vale, ok, dan. Vale, o sea, dice instala el texture pack. Vale, si se ve la señal de stop de este cartel, pulsa el botón que tienes detrás. Vale, si no ves la señal, puede que motivo, versión tal, vuelva a instalar el texture pack. Vale, arreglado. Vamos a ver qué pasa. Neri Brocking, ¿qué tal? Minecraft, sí. Tírate por este. Vale. Uch. Ostras. A ver, pues. Normas. Uf. A ver. No salir del mapa de los caminos indicados o salte. Lee la inscripción de. La descripción de los ítems. No dropear ítems a no ser que te lo indiquen. Renderizar. De hasta 9, menos de 6 no. Bloques alternos no. Nubes no. Partículas sí. A ver, yo creo que eso no lo tengo. A ver,
Video. Clouds Fancy, no. Off. ¿Qué más ha dicho? Partículas tal. No sé qué más. Nubes no, partículas sí. Bloques alternos. Alternos. Bloques alternos. No, vale, no sabía que estaba eso ahí. La verdad. ¿On o no? ¿Ha dicho on o no? ¿Tan? ¿No? Vale. Y lo último tiene volumen general al 50 o más. Música al 0. Ambiente al 100%. Y ajustar el audio a tu gusto. No importa escuchar los sonidos. Vale, importante. Lee el texto que viene en los archivos de descarga mapa. Asegúrate de que todo tal, tal, tal. Va, ok. Vamos a poner el audio. Música cero. Weather, bueno, se puede bajar. Criaturas hostiles, vamos a bajar un poco. No vaya a ser que. Player, block, 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 block. Vamos a bajar un poco. No vaya a ser que nos pegue. Esto ha dicho que era el tope, ¿no? Vale. Block notes, venga, 80. Vamos a ponerlo como a la 80 todo. Que se oye bien. Esto del weather, vamos a ponerlo a 80 también. Ta, 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 ta. Vale, volumen más de 50. Está al 100%. Vale, back to game. Vale, siguientes normas. Información. Oh, me han dado otro. Written. Normas, written book. Cuando haya cinemática se pondrán unas bandas negras. En este momento quédate quieto, no toques nada, tal. Durante no puedes pausar el juego ni mover el ratón. Vale. Si surge cualquier tal, pues hacer el modo 1 para solucionarlo, luego el modo 2. No pauses el juego durante las secuencias con sonido, puede que se detenga el audio y pierdas la información. O sea que no puedo tocar nada. Tiene que ser todo así. Vale, muy bien, David. Muchas gracias. Ahora te veo. Eric López, ¿qué tal? Buenas. Estamos aquí con un mapa de aventuras que se llama Nostalgia y es el episodio número 1, Vale, los caminos siempre están señalizados, observa bien el entorno para no perderte. Vale, pues ya está. Más cosas. Empezamos el juego, ¿no? ¿Estás seguro? Por supuesto. Vamos a ver. ¿Y esto? Cargando, dice. Pero esto se puede hacer en Minecraft. Qué barbaridad. Modesto Segarra, Pascual. Muchas gracias. ¿Qué le ha pasado? Hola. ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? Hola. ¿Pero no puedes pegar los brazos de tenerlos cruzados o qué? ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Y las texturas y todo? Tengo un problema con el coche. ¿Alguien puede venir a ayudarme, por favor? ¿Dónde está la gente a estas horas? Pero esto se puede hacer en Minecraft, tío. Hola. Cojona. ¿Qué ha sido eso? Esto ya es un juego, ¿eh? ¿Cómo no? Vale. Chicos, por favor, tenéis... ¡Hostia! Dios mío, se la han cargado. Pues si era el protagonista, mal hemos empezado. ¿Se irán? Espérate. Que en las cinemáticas no puedo tocar nada. Un mapa de...
Killer Creeper 55. Nostalgia. Joder, ¿y esto? Coño. Pero... así está ahí. Pero... a ver. Joder. Deberíamos de llevar algo al campamento antes del anochecer. ¿Hay conejos por esta zona? La semana pasada sí, pero quién sabe. Ah, ¿desde cuándo cazas? De pequeño, mi padre solía llevarme a cazar. No fui muchas veces, pero aprendí lo básico. Como disparar, moverse sin que te escuchen. Porque el tío se mueve. Voluntario aquí, ¿no? Debemos ayudarnos entre nosotros, chico. Es la única manera de salir adelante. Bueno. Quiero decir, ¿hay alguien más que lo haga o eres el único? Pues ya que eres nuevo y no tienes nada asignado, ¿qué te parece acompañarme más a menudo? Todavía no sabes si soy bueno cazando. Créeme que en el campamento no hay nadie. Pero si la acabas de conocer, ¿no? ¿O qué? Podrías enseñarle a tu gente a usar el arco. O quizá también les puedas enseñar tú ahora que te quedarás con nosotros. Nunca se me ha dado bien enseñar a la gente. Pero creo que hoy en día todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir. Todavía es un mundo jodido de asimilar. Los niños no deberían de ver tanta violencia. Las mujeres deberían de estar protegidas a toda costa. Son la única esperanza. Nosotros los hombres debemos de estar ahí para protegerlos. Pero todos deberían saber disparar un arco, Francis. Si esos malditos malnacidos se quedaran a gusto en sus dichosas ciudades, tenemos que pagar todos por ellos. Pero... mira, ahí hay un conejo. Acércate a él y mátalo con el cuchillo. Con suerte, habrá más conejos por la zona. Caza... ahí está. Chaval, uno. Y al lado. ¡Ah! Aquí está. Vale. 2 de 3. Ahí está. Otro. Vale. ¡Ah! Me ha dado 4. No está mal. ¿Dónde estás? Ah. Joder, pues te has quedado lejos. ¿Qué? Tome todo lo que acabas de cazar. ¡No le des nada, Jane! Cállate, no estoy hablando contigo. ¿No escuchaste lo que dije? Sí, he cazado unos conejos. Me importa la mierda lo que cazarás. Dámelo ahora mismo. Y el cuchillo también. ¡No, Jake! ¡No lo hagas! Joder, toma. ¿Y el cuchillo también? Toma. Quiero que vayas a tu campamento y que me traigas la comida que tengáis allí. ¿Entendiste? No, Jake, no le hagas caso. Oye, tú. Haré lo que pidáis. Mira que pronto aprende. No como este bocazas. Pues eso, y estás tardando. Jake, no lo hagas. No pueden saber dónde estamos. ¡Cojón! Pues sí que ha durado. Por fin se calla. No intentes desperdiciar mi tiempo o acabarás como él. ¿No entendiste la primera? Vete ahora mismo por la comida. Está bien. Ya os acostumbraréis a nuestras visitas. Joder. Pero... ¿y si me largo y no digo nada? ¿Por dónde está el campamento? Si he visto antes un cartel. ¿Qué tipo? Más... la madre. Pues nada, si me largo y no vuelvo... desde que Rodulus no habla, escucho más el teclado. Claro. Porque le he quitado todos los sonidos para estar pendiente de campamento. O sea, por aquí. Vámonos, vámonos. ¿Y esta casa, tío? Bueno, casa. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Esta cosa... ostras, aquí hay... ostras. Un libro. Lo he tirado, joder. ¿Estoy tonto? Pues nada, lo he tirado.
Este te recuerda a México. Vas al campo, adiós todas tus, hasta tu ropa. A ver. Es que... vaya sitio. Vengo de ahí, ¿no? Pues vamos a ver. Espera, mierda. Vivo en México. Ay, Dios. Pues aquí está el camino, vamos. Tiene toda la pinta. ¿Y estos? Oye, ¿qué? ¿Todo bien? He escuchado un disparo. Nosotros también lo hemos escuchado. ¿Nosotros? Parece que hay alguien cerca. Vale, tened cuidado ahí fuera. Aunque seas nuevo, ya formas parte del grupo. Sí, gracias. ¿Cómo que nosotros? Se les acaban de cargar al... ¿Y no le vas a decir que se la han cargado? Joder. O sea, que vas a ir por ahí y no vas a contar nada a nadie. Se ha encargado a Francis. Hay que ir por el camino. Mira, ya se ve algo. Acojonante. 6 de comida. Vale. Sin hablar con nadie. Uy, ahí brilla algo. ¿Y este? Macho. Y un perro. Oh, comida. Tío, está súper bien montado. Pero ¿cómo pueden hacer que esto... pero que esto es Minecraft, que no es... que no es un juego, ¿eh? ¿Qué vocecitas? Aquí no hay nada. Ahí hay comida. O han desaparecido o algo así, pero no se han perdido. Aquí nadie desaparece. Todos se marchan para probar suerte en otros campamentos, como me pasó a mí y seguramente a ti también. ¿Qué le pasa a este con el corazón? A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hay? ¿Esto? Nada. Aquí no hay nada. Y... o sea, tengo 3. Pero me falta mucha comida. ¿Qué comida? El problema es que el que habla eres tú. Escriba bien. Habla con B. A ver. O sea, aquí no hay nada más, ¿no? Aquí, esto es como los barracones. Hoy a la noche tendremos una charla para decidir qué hacemos con Charlie. Su enfermedad está muy avanzada. Piensa que hay un supermercado cerca y no deja de preguntar por qué no compramos allí. Está haciendo sentir mal a muchos, ya sabes. No queremos que nos recuerden lo que perdimos. Y... uy, la hostia. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Cuántos he cogido? 5 de 6. Aquí atrás habrá algo. No sé. Aquí. ¿Esto qué es? Coño, esto es un periódico. Ah, coleccionables. ¿Y este perro? Le tira el palo y todo, no me digas. ¿Será cierto eso, no? ¿Le tirará el palo? Coño, le tira el palo. ¿Pero cómo hacen estas cosas? Bueno, me falta uno de comida. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No entiendo por qué nos morimos de hambre teniendo un supermercado cerca de casa. Debería dejarlos a todos. ¿Qué hay ahí? Flores. Ah, aquí hay algo. Ya, y ahora hay que ir por aquí. Vale, 6 de comida. Entrégale comida a los bandidos. Vale. Era por allá, ¿no? Creo recordar.
Vamos a ver qué pasa aquí. Es que con la música y todo es una cosa. Pensaba que no. Que no había ido por aquí. Estaba mirando para otro lado. Está esto aquí. No sé si estará el libro ese que he perdido. Como un idiota. No, se lo hemos perdido ya. Bueno, da igual. Vamos a darle caña. Al parecer esos mapas se basan... Demasiados comandos se activan cuando pasas cerca de algún aldeano. Se activan cuando... comandos de sonido en Minecraft, pero gracias al Resort Pack, los sonidos son convertidos en audio programados por cualquier... Uf. Qué fuerte, ¿no? Estos tíos... Estaban por aquí. ¿Dónde era esto? ¿Era por aquí? O sea, fueron por aquí. Ahí están. ¿Y la comida? A ver, muerto de hambre, ¿tienes la comida? Es lo único que pude conseguir. Vaya, es más de lo que pedíamos. Tampoco te queremos mataros de hambre, no sé si me entiendes. Este muerto de hambre tiene madera de ladrón. No nos habrá mangado algo de la ciudad, ¿no? ¡Tú eres tonto! Nadie tiene los huevos de acercarse a menos de un kilómetro de nuestra ciudad. Oye, ¿qué opinas si...? ¿Acaso no crees que ya lo había pensado? Por supuesto. ¿Qué cojones? ¿Qué están? ¡Ostras! ¿No crees que deberíamos habernos llevado a alguna mujer de su campamento? Tenemos suficientes. Simplemente cuídate de las que te has ganado y no mates a ninguna otra con tus estúpidos juegos sádicos. No puedo coger nada. ¿Serás cabrón? Así que ya lo sabes, ¿eh? Lo saben todos. Siempre estamos saltando de cualquier loco que tengamos entre nosotros. Como tú, tengo que tenerte vigilado. ¿Y el capullo de Carlos todavía sigue en el puesto de vigilancia? Lleva unas semanas ahí. Lo están castigando duro. La próxima vez que explore la zona y no traiga nada, lo deportarán. Joder, hasta este que llevamos atrás ha hecho más hoy que Carlos en el último mes. Pobre Carlos. ¿Nos hemos cumplido? Haber encontrado un nuevo campamento es darnos varios meses de vida, hermano. Sobre todo después de que los del otro campamento se hayan suicidado. Putos locos. Aquel viejo pensaba que le devolvería a su hija. ¿Y qué carita puso cuando le dije que la había destrozado sin querer? Bueno, a callar. No quiero saber nada de tus asquerosos detalles. Voy a poner música. No puedo coger nada. Ahora sí. Tías. ¿Qué coño haces? ¡Cojón! Detened el vehículo ahora mismo. ¡Joder! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Qué cojones! ¡Qué leche! ¡La madre que parió! ¿Pero qué cojones? Imagínate pagar 4,95 por cada... Por mapa de aventura Kepo. ¡Ostras! ¿Qué le pasa? Se está quemando. Te vas a morir. Tío, ¿cómo coño han hecho esto del coche? ¡Ostras! Cógelo todo, tío. Para algo valdrá los botiquines. ¡Ostras! Y comida. Me lo llevo todo. ¿Te lo puedo coger? No, padre. Pues vámonos. Pues si me he estampado ahí, será para ir para allá, ¿no? ¿Qué pone aquí? Ciudad cerca. Joder, ¿y cómo de cerca será?
ciudad está por allí. Tiene rato que yo llegué. El muro que construyeron. Luis, el más chingón. ¿Qué tal? ¿Me equivoqué de ventana? Pues así se ha montado el pedo que se ha montado, claro. Tío, eso es una atalaya. Vamos, un mirador. No habrá nadie ahí encima. A ver. ¿Qué es esto? No, no hay nadie encima. ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo. ¿Se puede subir? No, no se puede subir. No. A ver. Lee la descripción de los ítems. A ver. Abandonado. Estoy cansado de vigilar este puesto mientras mis compañeros se lo pasan bien cazando ratas. Guardé la llave del garaje en la torre. Usa el gancho para subir. ¿Qué gancho? Ah. Vale. O sea, el gancho para subir. Vale, vamos a subir. A ver. Pues tendrá que ser. Tendrá que ser aquí donde brilla, ¿no? GG, bandidos. No sé. Pues esto. ¡Ay! Joder. Llave de garaje. Una abrir para. Oh, una línea para crearla. Y ahora me bajo, ¿no? Llave. Ah. Se ha abierto el garaje. Ah. ¿Cómo mola? Joder. ¿Esto es una moto? La leche. Ya. Quiero que seas famoso, Rudrus. Me empieza a molestar la calidad full de... Quiero que se configure tu stream para tener calidades y bajarte un poquito. Vale. A ver, esto... A ver. Esta moto está averiada. Cuando subas a ella, usa espacio para arrancarla. Tiene poca gasolina. Ya casi no queda combustible para esta zona. Vale. Pues... Espacio. ¿Y ahora? Ostras. Mira, mira, cómo mola. Ay, no se ve bien. A ver. Qué bueno, ¿no? Se oye el ruido de la moto y todo. Peligro. A ver. Vale. ¿Qué es eso? Perdón. No me puedo salir de las carreteras. Vale, stop. A ver. Entonces, ¿ahora qué? Me bajo. Dejo ahí la moto entonces. Y por el camino, ¿no? Algo habrá por aquí. Madre mía. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? Pero no venís, ¿no? No he visto pasar a nadie. Pero si queréis ir dándome la comida, perfecto. Está vigilado el desvío para entrar en la ciudad. ¿Quién eres? Lárgate de aquí o los avisaré. Dímelo o te quemo la casa. No está vigilado. Ahora déjame en paz y lárgate.
Ostras. Acojonante. ¿Y esto? Vamos. Vámonos. Oye, Rodrus, ¿lo vas a banear? ¿A quién? Pues es que yo no veo dónde está mandando. A ver. ¿Y ahora cómo entras? Oh, vale. El desvío.